me traicionaste. Todo lo que yo hice fue porque te quería. No. No, no te voy a matar a ti. Tú vas a ser la última. Tú vas a elegir quién se muere de aquí. ¿Eh? ¿Tania? ¡Ey! ¡Muchachos! ¡Órale! 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 ¡Quieto, cabrón! ¡Quieto! ¡Tienes que bajar las armas! ¡Baja las pinches armas! ¡Quítalo! Mataste a mi mamá. La traicionaste por una zorra que se está acostando con otro güey. ¡Corran, corran, corran! ¡Corran! Vicente, es tuya. Se me van a la chica. ¿Pensabas que te ibas solita? ¡Arrodíllense! Me cae que en esta vida no vuelvo a confiar en una pin... vieja. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ven. Sabía que este momento iba a llegar. ¿Estás escuchando? No. Te vas a pudrir en la cárcel. ¡Mía! ¡Bajen las armas! Tranquilos, bajen las armas. Son de los nuestros. ¡Ve rápido! ¡Espósenlo y levántenlo! ¡Métalo a la camioneta, rápido! Está bien, papá. Aguanta. Cerca de esos polis. Todavía tenemos un anillo de seguridad. ¿A cuánto? 5 o 7 minutos. ¡Protegerme! ¡Me copia! ¡Me copia! ¿Qué pasa, Torres? ¡Los callaron los perros! ¡Los tiene copado! ¡Los tiene copado! Torres, ¿qué pasa? ¡Torres, contesta! ¡Confirman! Los perdimos. Nos tienen a tiro de bala. Hay que pelarnos. Adelante, muchachos. Cuidado. No vayamos a estar rodeados. Vámonos. 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 Vámonos.
¿Cuántos muertos? 8 muertos y 3 más que huyeron. Estamos cerca. Este tiene que ser el último niño. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¿Y ahora? Al puente. Vámonos al puente. ¿Seguro? Sí, al puente. Vámonos. Vamos, muchachos, ya lo vieron. Vamos a cruzar. Vamos. Cruzar. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venga, venga, vamos! ¡Vamos, derríbalos! ¡No, no, no, no! ¡Aguanta! ¡Aguanta que se suban! ¡Cuidamos! ¿Cruzamos? ¡Venga, dos adelante! ¡Vamos, vamos! De la policía, Benedicto Suárez, alias el Centauro, estaría huyendo en compañía de su hijo, Emilio Cobos, y los encargados de su seguridad. ¿Por qué tanta gente? ¿A poco está jugando el tri? ¡Ni ningún tri! Es el Centauro, parece que ahora sí lo van a agarrar. Pásame, pásame la mierda. Establecido
es que el operativo está a cargo de la División Antinarcóticos de la Policía Federal y que probablemente los enfrentamientos estarían dando en una zona a las afueras de la ciudad. Luego de que el Centauro escapara de un cerco que las autoridades le tendieron, la policía ha estado detrás de la pista de este narcotraficante y su hijo. En este tiempo, el capo no solamente ha enfrentado a las autoridades, sino que ha librado una cruenta guerra en contra del llamado Cártel del Cirujano, cuyo líder, Paulino Atencio, fue asesinado por el Centauro. Las autoridades habían fijado como recompensa $1,000,000 por quien diera información. Es una cortina de humo, estás viendo cómo está el país de Lo mismo dijeron hace 2 años. Bueno, ¿a poco tú le crees? ¿Tú le crees? Por favor, hombre, nunca lo van a agarrar. Órale, órale. ¡No disparen, nos rendimos! ¡Baja el arma! ¡No disparen, no disparen! ¡Sal de ahí! ¡Salo! Tranquilo. ¡Sal de ahí, Centauro! ¡Salo! ¡Ok, cap! Tranquilo, Centauro. No te vayas a poner nervioso. ¿Qué pensaste, Pen? Hoy agarrabas al Centauro vivo, Pen. Hoy nos morimos todos. Nos vamos a la ching... ¡Todos, puto! Por lo menos morí sola esta vez. Estábamos los cuatro en el metro. Y él aparecía como con 50 hombres, todos armados. Y se acercaba a mí, sonriendo, y me decía... Trata de dormir, amor. Me despierto como a las 5:30. Bueno. Perdón por la hora. Gerardo, pero te tengo que contar algo. Bien, Chini, ¿qué pasa? El Centauro está muerto. ¿Cómo que el Centauro murió? ¿Qué? ¿Seguro? Estoy seguro. Vengo del operativo, estamos llegando al DF.
fueron más de 8 horas de... Fueron más de 8 horas de operativo. ¿Qué? La acorralamos y... ¿Se suicidó? ¿Se suicidó? Sí, hola, Yolanda. Se voló en pedazos, se llevó a varios de nosotros, se llevó a su hijo. ¿Pero? ¿Cuándo? ¿Dónde? Perdón, me tengo que ir. Aquí la gente se está volviendo loca, ya te imaginarás, pero les quería avisar antes que nadie y mañana les mando. ¿Ok? Gracias. Gracias, Vincini. Bye. De acuerdo con un comunicado de la Presidencia de la República, el presidente de Estados Unidos llamó a su homólogo mexicano para felicitarlo por el operativo. Pero aquí ni siquiera los mencionaron. ¿Por qué tendrían que mencionarnos? Pues para ustedes casi llegaron al centro hace 2 años, ¿verdad? Sí, pero somos testigos ocultos en el extranjero. Estamos ocultos. No es que no me emocione, es que fue de la noche a la mañana y pues imagínate para mí. Sí, dime. Ajá. ¿Perdón? O sea, pero sería ya. No me encanta la idea. Bueno, nada, me gustaría que me dejes comentarlo en la casa y yo te llamo. Gracias. ¿Qué pasó? Hay una buena y una mala. ¿Cuál es la mala? El programa de protección de testigos funciona siempre y cuando... No agarren al centauro. El centauro está muerto. Eso quiere decir que no nos van a girar más lana y que no nos pueden tener aquí en Canadá. Ok. Sí, era de esperarse. ¿Y la buena? Que la mala no es tan mala. Me están ofreciendo un trabajo en la policía y... El comisionado, el tío de Benchini, de Rafael, me ofreció un trabajo, pero... Nada, toca regresarnos. Entonces sí regresamos. No, a ver, nadie dijo eso. ¿Cómo que toca regresarnos? Está muerto, el tío de chamba. No tenemos que regresarnos, pero podemos. Ya no hay peligro, ya está muerto. No hay inglés. No hay frío. Hay tacos. Hay tostadas ahogadas de chilaquil. ¿Está bien? Ey. ¿Qué opinas? No sé. ¿Qué onda, güey? ¿Cuál era la prisa o qué? Ah, pues hace más de una hora que aterrizaron. Pues ya deberían haber salido, ¿no? ¿Seguro? Y te pusiste mucho perfume, ¿no? Exageraste, creo. ¿Sí? Sí. ¿Y esas flores? ¿Son para el gato o qué? ¿Y cómo es chistoso, Chente? Ah, pues. Oye, güey. Esa cara, relájate. La vas a asustar, ¿eh? ¿Cuál cara, güey? ¿Cómo cuál cara? Vete. Me da miedo estar aquí. No sé, siento que constantemente algo malo va a pasar. Tranquila. Nada malo va a pasar. Ya sé. Probablemente estoy paranoica, pero... Es que todo está tan... tan reciente. No, yo entiendo. Por lo que tuviste que pasar, pero quiero que sepas que estás conmigo. ¿Ustedes creen que Cristina sí me extrañó que sea un poquito? No, a mí que no. O ya se habrá encontrado acá un güero de ojo azul. Sí, dúdalo. No, búrlense, ¿eh? Búrlense. Si hubiera sabido yo algo de ellos en estos 2 años, pues ya sabría que me espero, ¿no? Pero no. Hasta ahorita me vengo a enterar que estuvieron en Canadá. Bueno, nadie podía saber, ni tú, ni Vicente, ni la policía. Nadie, ¿ok? Relájate, güey. Yolanda Acosta. Quiero darte las gracias por haber aceptado regresarse, que para ti no es nada fácil.
Según yo sí son, ¿eh? Una mujer guapa, un grandulón güero, dos chamacos. Una chica como de 16, 17 años. Y el niño como de 12. Sí, sí. Son ellos. Son ellos. ¿Cómo estás? Me hubiera gustado venir, pero ya sabes que no me dejaron venir al funeral. Ya sé. Tania te quería mucho. Yo a ella. Oye, ¿y qué? La señora esa, la güerita, la señora, ¿cómo se ve? ¿Se ve bien? ¿Está contenta, sí? Está emocionada, se ve emocionada. ¿Y el pelón ese grandote que dices? No sé si se ve más contento, si no se ha dejado de reír. Mira qué Mira, su pelo ahora está más feo. Oye, cálmate. Oye, cálmate, que mira. Ya soy la ley, ¿eh? Ay, órale. Ay, güey, guardate. A mí no me contó nada de ustedes. Nada, ¿sabes? Bueno, ahorita nos vamos al corriente. Órale. Pues, te traje esto. Ojalá que te guste. Está muy bien. ¿Sí? Sí. Ya se van, ¿eh? Ya se van. ¿Tienen guaruras o tienen guardia o qué? Nada. ¿Escoltas? Nada, nada. ¿Cuál es el interés en esta gente? Pues sabes que soy bien chismoso, hombre. No, pues sí. Toma, toma, te lo ganaste. Cámara, neta. Espero que sea el gordo, ¿eh? Oh, ahí te lo quedas. Con su bendición, don. Bien. Gracias. Ándale, ya me voy. Ya me voy. Yo enamorado y tú pensando en el otro. ¡Nos vamos a fusilar por traidores! Según fuentes de la policía, Benedicto Suárez, alias El Centauro, estaría huyendo en compañía de su hijo, Emilio Cobos, y los encargados de su seguridad. ¿Dónde estás? Me querías muerto, ¿verdad? ¿A qué te supo la traición? Voy a volver a hacer que te enamores de mí. La querida del Centauro. Este martes, 10 p.m. 9 Centro, por Telemundo. La diferencia real entre el personaje, viene un tipo distinto, viene un tipo que consolidó